entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. No va a ser una ONU, es entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. Yo ya di un mensaje al país, que era mi obligación como presidenta. Mandé un proyecto de ley al Congreso de la Nación que fue aprobado, que abrió el canje, reabrió el canje por tercera vez, dejó en manos del Parlamento la clausura de ese canje y bueno, y comuniqué al mundo las decisiones que el país va a adoptar, porque lo que no vamos a permitir es que no nos dejen pagar. Es lo único que no podemos permitir, que no nos dejen pagar. Parece casi una paradoja, ¿no? Que al que el deudor pida que lo dejen pagar, pero así está el mundo. Yo espero que, bueno, que haya cordura, como parece ser que la hay en Siria, ¿no?